nivel a un equipo como Gran Canaria. Y tercera, es verdad que a momentos podíamos hacer mejores lecturas y castigar agresividad del equipo de casa. Pregunta que quieren hacer. Como dice, en el segundo cuarto se rompió, consiguieron 16 puntos, pero es que en el tercero consiguieron 15 y en el cuarto 12. Difícil de ganar el partido. Pues mayoría de vosotros está mirando baloncesto del lado de ataque. Yo siempre estoy mirando del lado de defensa. Cuando alguien mete 82 puntos, yo siempre miro esto. Esto es una cosa. Después, producto de nosotros no poder meter canastas, son 23 pérdidas. Porque si tienes 23 posesiones que no llegas, y después hay seguramente 10 más que por su agresividad te están forzando, que ejecutas como no quieres, baja mucho porcentajes. Buenos días. ¿No ha pasado algún momento donde el equipo pierde intensidad? Porque yo he visto como que se iba un poco a veces del partido, ¿no? Le faltaba esa intensidad para contrarrestar la que estaba poniendo. Mira, nosotros todos partidos que ganamos hasta ahora, ganamos 3 partidos, ganamos llegando desde atrás. Es decir, que no somos un equipo que se rinde. Nosotros último partido contra Obradoiro estamos perdiendo 16. Nosotros partidos contra Zaragoza en casa estamos perdiendo de 13. Somos un equipo que está volviendo, pero necesitamos saber también nuestros límites. Es decir, nosotros podemos a un cierto día sorprender equipo como Gran Canaria, pero no estamos, ¿dónde son nuestras batallas, nuestros objetivos, que no son mismos como estos de Gran Canaria? ¿El Gran Canaria era el equipo que esperaba, o sea que se ve que va a más? Ganaste Supercopa, ¿cómo se puede ir a más? Que no veo, vamos, yo no veo ningún bajón. Empezó perdiendo. Pues este es un maratón, esto no es un sprint. Tenéis buen equipo, tenéis buen entrenador, estáis haciendo bien. Criticar al entrenador, que va a seguir a más después que ha ganado Supercopa, una relajación, que pierde uno o dos partidos, no veo ninguna necesidad para esto. ¿El objetivo de tu equipo es intentar meterse en la Copa de la ACB? Objetivo de mi equipo número uno es permanencia en la ACB. ¿Quiere que le falta algo más? O sea, si algún tiro, algún tirador. Quería darle una respuesta un poquito más directa, pero no puedo. Que a mi equipo falta. Nosotros somos quien somos. Somos un equipo de presupuesto muy limitado. Somos un equipo que sabe para qué está luchando. Dentro de esto, por supuesto, que tenemos, se ha hecho un equipo muy bueno para el dinero que gastamos. Yo creo que tenemos suficiente talento, voluntad y ganas para conseguir nuestro objetivo, que es permanencia. Si nos falta algo, como un entrenador de fútbol decía, plantilla jamás está cerrada, siempre se está buscando para mejorar. Cuanto entrenador, cuanto jugadores. Esto es deporte profesional, siempre ha sido y siempre va a ser. Gracias.